encontramos con otros demás. Aquí están los niños. A Jenny ya te pregunta. Ahí está Emita, perdón. Emita pues está haciendo su tarea. No, dibujando sí. Más que todo. Ya puedes dibujar, Emita. No, bastante que dibujar. Supuestamente suspendieron las clases por una semana por un huracán que iba a estar no sé en qué lugar, pero probablemente iba a afectar acá. Pero pero gracias a Dios pues no nos ha afectado así bastante que se diga, ¿verdad? Ya pues el día lunes ya se van los niños a la escuela, ya se van Danielito, la Inita, tienen prácticamente casi 15 días que no van a la escuela, pero los maestros están dejando guías de trabajo, están dejando lo que son tareas, yo las tengo que ir a traer la fotocopiadora, y ya luego, o si no me las mandan por WhatsApp, ya yo las llevo a imprimir a la fotocopiadora y ya se los traigo a ellos para que ellos lo hagan. Y así están los pobres, y así están los profesores. ¿Y nosotros? Y están un montón de ellos, me dejaron 9 hojas, creo yo, 6 hojas. 9. Ajá, 9, pero mañana te va a dejar 3 las señas más para lo que lo entregues el lunes y que lo estudies porque el lunes no se examen. Antes cuando yo hacía examen me daba miedo, ¿sí? Porque antes estaba pequeño, me daba miedo. Estos son los de la Inita, que hay 1, 2, hay como 6 hojitas, ¿sí? Esto es lo que... Ya lo terminaste. Estas son las que ella está haciendo ahorita, pero ahorita lo que está haciendo es dibujando, ¿va que sí? Para meterlas en la bolsita. Sí. Ahorita está dibujando ella para... ¿Qué? Es que dice ella que tal vez le va a tocar un examen y le toca que hacer un dibujo. Ya falta como 2 días para ir a la escuela. Ya falta sábado y domingo. Sí, yo no quiero. Pero yo siento que es lo mismo, es igual ustedes, porque fíjense que si están aquí en la casa, cuesta un poco porque ya lo que los maestros le enseñan, pues uno tiene que enseñarles. Ya no es igual como que traigan sus tareas y uno enseñarles un poco nada más. Y cuando se van a la escuela, no les enseña uno, pero tiene que madrugar uno para hacerle su comida, para plancharle la ropa, ay, de todo un poco. Entonces, pienso que todo es así. Daniel a veces quiere prender su ropa, pero al revés no. No. Ay, no, pero bueno, yo no pude. Yo antes, cuando me levanto, como yo me levanto tarde, pero me levanto a las 5, yo solito me levanto y plancho mi ropa, pero cuando me cae, mira, se levanta. Y usted viene a decir que eso está al revés, yo. Sí, porque a veces que él dice, mamá, voy a planchar mi ropa, no me levanta, pues él me mira durmiendo, él se levanta y agarra la plancha y viene a planchar. Y qué puchica, cuando yo miro está al revés la ropa. Pero bueno. Sí, yo ya no pude grabar porque yo pues tuve que salir a hacer un mandado. Pero yo quería que ustedes vieran, pues, más que todo, no hagan ruido, que la leña que Michael dejó, gracias a Dios, pues, logró hacer lo que fue una tarea. Nomás hizo una tarea porque como ya ve que él, pues, no tiene la misma práctica que Jorge tiene para bajar la leña. Pero como bien dicen que cuando hay voluntad, todo se puede, porque él tenía esas ganas y esa necesidad de hacerlo, pues hizo aunque sea hacer una tarea. Ya mañana va a venir a hacer otra, digamos. Entonces, pero lo que vamos que hizo la tarea, aunque sea apenas, ¿vale? Con patadas de ahogado. Sí. Yo veo que él tiene fuerza, pero ni la fuerza es tuya. Sí, él tiene fuerza, pero no tiene práctica. Ajá. Entonces... Y si tiene fuerza y se lo queda mucho. Yo mira que él agarraba la H y le pegaba con fuerza, pero no le pegaba. Sí. Lo que pasa que también en un trabajo tiene que tener uno también la fuerza, pero también es bien importante la práctica. Es como mejor cuando es no. Cuando él hace leña, pues yo miro que esos trozos son suaves, miro yo que los agarro. Como que fuera gallote, pero ya cuando vengo yo agarro la hacha y le quiero dar, yo miro que está duro. Entonces digo yo,
Tal vez porque él le da suave, yo miro que él suave. No, es que él busca cómo va el trozo. Cómo va el hilo del trozo y es donde le va. Él le da suave, le da aquí, después le da aquí, después le da allá, depende de cómo está el trozo. Después le vuelve a pegar, va viendo, le da vuelta. Es que hay que buscar el lado. El ángel es el que miro yo que le haya más a la leña también. A mí no me gusta. Al Daniel sí no le gusta la leña. No, otra cosa. Ah, no, a mí sí me gusta porque soy el encargado. No, pero te gusta ir a vender. A vender. Pero ya que le llame la atención agarrar la hacha, no. En cambio, el ángel sí dice, no, yo quiero agarrar leña, pero yo no lo dejo porque la hacha es muy peligrosa, mucho más para un niño. Entonces es muy peligroso, entonces yo no puedo permitirle que él me agarre. En cambio, el Daniel no. Él sí va a entregar leña y todo eso. En cambio, el ángel ir a entregar leña no le gusta. No, a él no le gusta. Ah, bravo, bien, no, la pile. No, esto que tiene la pile. Ya me lo llora. Se vale llorar. Vamos a ver la niña aquí, Somay. Me voy a ir a mostrar allá. Vamos a ver si se la niña está de pie. Aquí está lo que es la leña que él hizo. Aquí hay otra tarea nueva, la que él hizo ahora. Cuidado con la punta de la leña. Aquí habían dos, pero creo que entró esas dos tareas. Entonces esta fue la que él dejó hecha. Dejó un poquito para mañana ella para venir a completarla el día de mañana. Entonces, pues yo le dije que si le iba a pagar lo que era esta tarea, pero dijo que no, que iba a esperar a hacer la otra para que se le pagaran las dos de un solo. No, pues está bien, dije yo, se vio la intención y la necesidad que tiene de hacer las cosas. Ahora en la galera, pues como pudieron ver en el video anterior, no había nada de leña. Ahorita sí hay otra vez leña. ¿Pues está haciendo leña? Cuidado, te caes. Por correr no hace nada bueno. No, allá ves. Ahí está. Entonces se vio que sí tenía ganas. Pero sí le costó bastante, Daniel. Bastante. Yo como andaba al día, trajo un trozo. ¿De qué? No. Todo el día, güey. Todo el día en trozo. Pero bueno, vamos a ver duro, la galera, tal vez se mira. ¿Ah? Jenny, ¿no te andas pasando? La galera no se mira, solamente que va a traer el teléfono. Jenny, ¿usted puede? Sí, con esto se va a ver. Pero mira esta cosa, alumbra. Ustedes vayan de allá porque aquí está oscuro, váyanse para allá. No, pero anda un poco. Quizá deja por la bota, no la pierdas. Quizá lo que es, esto faltó que jatearlo porque lo estaba haciendo Jorge y las tareas que estaban allí. Y entonces esa, la que está allá, fue la que Maite hizo. Solo que aquí hay un tiradero, pero eso hasta mañana lo voy a hacer porque sí está bastante complicado estar haciendo eso. Tiene mucha espina. Vente para acá, mija, vente para acá. Miren cómo se mira, bien los tengo todo. ¿Sí? ¿Viste para allá? Ahí lo arreglame. Ay, sí, allá está bien feo. Ve aquí el entradero muy feo. Está ahí hay que poner la luz. Está bien. Ya no oigo. ¿Ah? Ya no oigo. Sí, grande. ¿Qué es eso? Ahí te voy. Allá cabe vos. Cuando eres pequeñito, ahí cabía. Sí, está poniendo huevos. Cuando naciste. Está bien. Cuando naciste, Yanni. Va que ayer necesitaba cuando nació mamá. Ahí cabía. No, güey, güey. Me va a retear, dime. Vamos para allá. Daniel, ¿y qué? Estaba viendo los comentarios que estaban diciendo el video. Dijeron que me va, que me digan tripa seca. ¿Y qué? Yo gozaba cuando vi ese video después de que lo subí a YouTube. Está bien bonito, bien, hay personas que les gustaron bastante. Y dice, cuando lo vi me arrepentí. Y dicen las personas, más videos así queremos, como el que vos hiciste con mi Micaela. Vamos por una cuenta de TikTok y vos eres. No, porque no tenés el teléfono. Vamos por allá. La Jenny aprovechando de que salga botas, anda para arriba y por abajo.
Solo me falta comprarle al Daniel y al Ángel. No, que me ¿no te gusta? ¿Preferís andar así? Prefiero andar así. Yo estaba así. Pero estás echando panza. Sí, mira. No. Sí, no, ponete bien. Mira, está delgadito. Mira. Parate recto. Recto. No, este, yo siento que está más enorme. Mira. Yo siento que se está más enorme. No, verdad, mire. Ya le llevo ya. Párate bien, pues, párate bien. Mira la E. Ve que uno solo engorda de aquí, pero de aquí. Sí, no. Como viste a tu papá que vino un rato para el otro, solo se le hizo la panza, pura vejiga. Uh-huh. Y ahí fue ya, ¿no? El cuerpo para arriba, no, no, mira, yo que... Los ñeques, ¿sí? Como yo. Ve, no. ¿Usted se sabe un juego? Con la mitad. ¿Qué juego es? ¿Cuál es? Wow, vamos a ver si lo van a decir. La Anita y la Jenny se sabe un juego. Y ahorita solo los voy, ya cenamos, ya. Ya comimos. Ya. Miren cómo dejaron a ti, yo voy a agarrar ahorita. Pero ahí anda, este, solo vamos a entrar unas cositas que tenemos aquí afuera y ya nos vamos para adentro porque no es tan tarde. Es de la. No es tan tarde, ¿verdad? Pero sí. Este, ya no vamos a ir allá adentro. Vaya que se estaba yendo la luz, pero no se fue. Va. Sí. Dio como dos o tres apagones. Yo te iba a decir allí, ve, pero dije yo. ¿Y que, ¿no? Se había dado cuenta que. ¿Cuál de Ángel? ¿Y cómo va a ser mi ropa? De plano, cuando la Kelly lo es que la Kelly y yo no saben. Con el Daniel, porque el Daniel sabe más. Dale, ese juego me lo enseñó. No, así es, ¿ves? Pita, chupita, digo, pita, vamos, pita, 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 chu. ¡Miró! ¡Ah! ¡Te ganó de una! Daniel, vení a grabar vos y yo voy a ir a grabar. Él quiere ver, dice, anda, va a ser. Dale, ahorita va con él. Dale, bueno. No importa, dale. Pita, chupita, digo, pita, vamos, pita, vamos, pita, 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 chu. Bueno amigos, saludos para todos, adiós.